Iniciaremos haciendo una introducción al Festival de Performance para hacer un recorrido con ustedes en relación a las piezas en exhibición. Iniciamos en 1997, cuando se funda el festival organizado por Juan Mejía y Wilson Díaz en la ciudad de Cali. Un evento que en principio se plantea como un evento interesado en la exhibición, que dura un día, pero luego para el siguiente año, para 1998, ya el festival, el colectivo, perdón, de Juan y Wilson se ha disuelto y se funda Elena Producciones para darle continuidad al evento del festival. Pero Elena se va a interesar también por un componente teórico e investigativo y no solamente por el componente exhibitivo. En 1999 llega a Cali la artista mexicana Teresa Margolles. Teresa Margolles llega con una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Desde 1997 ella está iniciando su carrera individual como artista, pero en esta ocasión ella llega con el colectivo CEMEFO, y con el colectivo proponen una acción de la cual ven la referencia aquí presente, en la pintura, en la acuarela. Y además de eso, ella empieza una serie de conversaciones e intercambios con el colectivo Elena Producciones sobre historia, independencia y sobre redes. Todas estas conversaciones y estos diálogos dieron como fruto como una serie de conexiones con México y nos pone en contacto con el galerista Pierre Rein, que dirigía en ese entonces la galería BF15, una galería dedicada a arte político, básicamente que tenía como artistas a Iñaki Bonillas y a Santiago Sierra, por ejemplo, en su haber. Y gracias a eso, a esa conexión, para el festival del 2001, nosotros podemos traer al grupo de Monterrey Los Lichis y al colectivo mexicano Gina y Marcela. Esta es una acotación a una acción que se realiza, como ya dijimos, en 1999, y es una acotación también en el tiempo, dentro del marco de esta exposición, cuyo periodo comienza en el nuevo siglo, es decir, en el año 2000. Y aquí nos vamos un poco atrás, a 1999, y con esto damos inicio a esta visita guiada. En esta acción, Santiago pidió que se hiciera una bandera de 15 por 20 metros de Estados Unidos, y se hizo en el batallón Pichincha, que era como... Él quería una bandera oficial, y en Estados Unidos, por ejemplo, se producen estas banderas de manera oficial. Lo más cercano a la oficialidad aquí fue hacerlo en este batallón, y ahí se produjo la bandera que se montó sobre la fachada del edificio de la Tertulia. Era una referencia que en ese momento se estaba implementando el Plan Colombia en el año 2002. Entonces fue pues una acción muy provocadora. La bandera fue fue quemada, y la conferencia de Santiago Sierra fue intervenida por unas personas entre el público. Nos interesó como no usar las fotos que nosotros tenemos de archivo, sino que lo que hicimos fue buscar como fotografías de prensa para hacer como modelo de esta pintura. Entonces se usó una foto que ha salido publicada en un periódico de circulación nacional, como señalando de cierta manera también como el archivo mismo y cómo darle vueltas como a un archivo sin entrar necesariamente a usar como lo que el archivo ha recopilado como en relación a las piezas de los artistas. Asimismo, para el mismo festival en el año 2002, y también por recomendación de la Galería BF15, llega el artista Pier Pinocelli a la ciudad de Cali. El artista siempre trabaja con los medios de comunicación y cómo estos se difunden, y en este caso él comienza una especie de campaña por radio, cuñas radiales, rumores, escritos, en búsqueda de la que era candidata presidencial Ingrid Betancourt, que estaba secuestrada por las FARC en ese momento. Él decide entonces, digamos, no conseguir una vía clara para llegar a dialogar con Ingrid y buscarla directamente en la selva, decide hacer una acción dentro del festival, que es cortarse una pequeña parte del dedo meñique dentro del Museo La Tertulia.
Estas son las caricaturas que hacen referencia justo a ese momento y que salieron en varios de los periódicos y que Elena Producciones decidió hacer como un transfer de ellas, así como decía Wilson, coger como los documentos que salen y retrabajarlos. Pier Pinocelli en ese momento decide como hacer una acción muy compleja y dice estas palabras. Dice: hago entrega de esta obra conceptual y corporal a la vez al Museo La Tertulia y a su curador Miguel González. Es cuando él dona el dedo en un frasco de formol al Museo La Tertulia, que ahora conserva Miguel González. Ese mismo año se realiza de manera paralela al festival el primer paro de ladrones, prostitutas e indigentes en la ciudad de Cali, organizado por un habitante de la calle que había vuelto pues como a su vida anterior y había empezado a estudiar derecho en una universidad, en la Universidad de Santiago de Cali. Entonces ellos se organizaron para hacer una especie, como ellos mismos manifestaban, como una especie de carnaval de la alegría, donde montarían obras de teatro y otras intervenciones de arte público que se presentarían en Cali. Finalmente el evento de este primer paro de ladrones, prostitutas e indigentes fue como saboteado por la administración, de cierta manera, como con unas leyes que salieron. Entonces tuvieron problemas para realizarlo y finalmente los únicos que pararon fueron los ladrones. Entonces ese día se conoció como el día del no robo. Y pues aquí estamos viendo una serie de una colección de fotografías de como de archivo que Elena recopiló de ese evento. Finalmente un año después el paro nunca tuvo una segunda versión, porque un año después José Vladimiro Nieto fue asesinado. Una cosa importante a señalar es que ellos estaban de la mano de un colectivo que se llamaba Los Renovables, que estaban buscando una participación de los recicladores en el negocio de la basura para ese momento, para el año 2002, cuando eso todavía no estaba organizado. Entonces, para mostrar un poco también esa relación de esta expresión y como de este trabajo de comunidad con las organizaciones sociales de ese momento. Bueno. En el año 2009 asistimos como público a la obra sin título de la artista cubana Tania Bruguera, presentada en el séptimo encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política en la Universidad Nacional en la ciudad de Bogotá. La artista en este caso reunió un panel de 3-4 personas, entre los cuales habían diferentes actores del conflicto armado colombiano, y mientras se desarrollaba el panel y la discusión que trataba la construcción del héroe, circulaba entre el público una bandeja con líneas de cocaína para que el público pudiera consumir. Esto trajo, digamos, muchos problemas en cuanto a la producción, a la organización del evento, y esta acción fue muy discutida y polémica, y unas semanas después nos fue donada esta bandeja que aquí presentamos. Este trabajo nos recuerda o hace un guiño al trabajo de Leonardo Herrera en el primer Festival de Performance en 1997, donde el artista pone en una mesa líneas de cocaína y con ellas escribe nombres de performancistas famosos. Entonces nosotros trabajamos en proyectos para hacer posibles encuentros y conversaciones entre grupos de gente para reconstruir la historia local a partir de documentos, deseos, formas de hacer, recursos, materiales, recuerdos, etc. Proponemos conversaciones sobre la historia personal, la familia, el entorno natural, la cultura material y la historia colectiva. A partir de eso, las personas que deciden hacer parte de la experiencia trazan el rumbo de acuerdo a sus intereses y pueden anular, cambiar, ampliar o incluir otros temas. Entonces, para la escuela del 2012, trabajamos con sindicatos, con las primeras sufragistas de Colombia, con grupos feministas y con grupos LGTBI, y desarrollamos en las sedes de cada uno de ellos, que eran respectivamente la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que agremia muchos de los sindicatos del país,
En el Centro de Mujeres Ciudadanas, que fueron las primeras sufragistas de Colombia, trabajamos con varios profesores, uno de ellos un profesor del Teatro de Agitación de los años 70, para hacer ejercicios para recordar esa historia. Otro de los capítulos fue con una profesora de serigrafía, María Eugenia Duque, con la cual hicimos en el taller de serigrafía del Museo La Tertulia esta serie de imágenes que les presentamos aquí y de las cuales cada institución hizo su propaganda o su enunciado, digamos. Varias, aquí por ejemplo están el grupo de mujeres ciudadanas que trabaja desde los años 50 y que se enmarcó como en las políticas del derecho al voto a la mujer. Oriente Estéreo, dirigida por Víctor María Mina, emisora comunitaria que funcionaba con el aval del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desde finales de 2011, ubicada en el barrio Marroquín del distrito de Agolanca, en Cali. Un espacio autogestionado del cual hacen parte colectivos, organizaciones sociales y estudiantes universitarios. Ellos básicamente tienen esta emisora en un lugar como muy problemático de la ciudad y por ser parte como de este circuito y tener este tipo de apoyos, la policía tenía que ir a firmar una minuta a la emisora todos los días, pero luego habían una serie como de lugares donde se vendía droga en los alrededores y ellos se sintieron afectados por la entrada de la policía. Entonces finalmente hubo una especie de asonada y la emisora fue destruida. Entonces en ese momento, cuando él participó en el proyecto, la emisora estaba en ese momento problemático, pero al mismo tiempo ellos estaban buscando, continuaban de otras maneras diferentes, usaban de otra manera la información, o sea, no transmitían desde su sede física. Ahora en este momento la emisora está funcionando, pero esa era la situación de ellos y esa es la participación de ellos dentro del proyecto. Y para, digamos, finalizar esta parte de la escuela, de la visita, acá arriba está la serigrafía hecha por el abogado Álvaro Sepúlveda Franco de la ONG Asociación Escuela Ciudadana, que enuncia la desaparición de Sandra Viviana Cuellar Gallego, una ingeniera ambiental que defendió, o sea, acompañó muchos procesos de organizaciones para defender los ecosistemas y conformó la Misión para la Verificación Internacional de Conflictos Socioambientales en 5 zonas afectadas por monocultivos en el país. Ella abogaba por el derecho al agua como un derecho fundamental y fue desaparecida en ese proceso. Con esta pues cerramos la parte de la escuela y finalmente les hay una selección de videos del Festival de Performance editados por Elena Producciones que pueden ver en esta televisión. Muchas gracias. Patricia, quisiera que nos contaras un poco sobre cómo fue el movimiento nadaísta en los 60, cómo fue cuando ustedes recorrían las calles en Medellín, cuando nos contabas que estaban vestidos de negro, recorriendo las calles, cómo era un poco ese gesto y esa juventud en ese momento, la juventud nadaísta. Pues fue un movimiento de ruptura en medio de una sociedad muy conservadora, un país muy aldeano todavía, donde la mayoría de la gente no vivía en las ciudades, entonces era otro el contexto del país. El movimiento nadaísta irrumpe con una fuerza iconoclasta impresionante, o sea, irrumpe en el Congreso de Escritores Católicos y transforma mucho la mentalidad. Era impresionante la cantidad de gente que quería estar con los nadaístas, sea por odio, por amor, por admiración, pero éramos un punto de referencia fundamental, no solo por los poemas, digamos,
por la calidad de los poetas, que eran magníficos, sino también por la presencia, la propia presencia de los nadaístas y las nadaístas en las calles. Era un acto performático impresionante. ¿Qué enseñaron los nadaístas y las nadaístas para estas nuevas generaciones? Y también para lo que vino luego. ¿Cómo cambió las cosas, o las cambió o no las cambió? ¿De qué manera influyó o impactó como lo que vino más adelante en las siguientes décadas? Pues yo no sé exactamente qué enseñó, pero sí sé que Medellín, al mismo tiempo, por ejemplo, que es una ciudad tan violenta, porque las ciudades no son violentas, son violentadas. Al mismo tiempo, hay un festival de poesía de los más importantes del mundo. La poesía, en el Festival de Poesía de Medellín, la poesía es una pasión popular. O sea, yo creo que hay una resistencia muy poderosa en esas sociedades tan autoritarias como lo que sucede en Medellín y tan violentas. Ahorita estamos prácticamente está en una guerra contra los jóvenes de la Comuna 13. Han matado un montón de raperos y de chicos que cantan, y al mismo tiempo hay un festival de poesía tan grande, tan importante. Entonces yo creo que este es un país muy contradictorio, y que los nadaístas fueron un elemento de ruptura fundamental en Medellín y en Colombia. Entonces estamos viendo un asunto muy interesante, ¿no? Y es que la poesía está en los libros, aparentemente, y los nadaístas la pusieron en otro lugar y empezaron a plantear que la poesía no solamente estaba en los libros, a pesar de que muchos de ellos eran escritores. ¿Cómo es ese gesto de que la poesía, supongamos, sea parte de la vida cotidiana? ¿Cómo es la poesía de los nadaístas en los libros? ¿Cómo fue la poesía de los nadaístas en los libros? Y también, ¿cómo fue la poesía esa poesía en la vida cotidiana y en la vida de las ciudades y de los jóvenes? Sí, una es la poesía de los libros y otra es la poesía de la presencia. Yo creo que los nadaístas éramos una presencia, andábamos además en gavilla. Por ejemplo, las mujeres estábamos en las noches en los bares jugando billar. Eso en esa época era una cosa muy poderosa, impresionante. La gente nos admiraba y nos temía también. Entonces había una presencia física que yo creo que es una cosa muy importante. Digamos, viéndola hoy a la luz de una mirada más performativa, la gente nos seguía, pero así por montones, en las calles, porque nos vestíamos de negro, los hombres con pelo largo. O sea, había una manera de ser, de estar, una manera de estar, una manera presencial de vivir la ciudad, una ciudad muy conservadora, una ciudad donde todo el mundo se dedicaba a hacer plata o a ir a misa. Y entonces, pues, con esta cantidad de jóvenes, porque éramos muy jóvenes, pero muy, muy jóvenes y muy aventureros. Era un impacto muy grande sobre la ciudad, la presencia de los nadaístas. Nosotros estábamos en una cafetería, o llegaba la policía a sacarnos, o llegaba la gente, los jóvenes, a golparse, a pedirnos autógrafos, a tomarse fotos con nosotros. Patricia, tú eres figura fundamental del teatro latinoamericano. Y surgiste también en ese momento donde se hablaba de los actos pánicos, que venía del teatro pánico de Jodorowsky y de Fernando Arrabal, ¿no? Como viene ese término. Y ahora tú estás haciendo, después de un trasegar en el teatro súper importante, estás haciendo también performance, o has vuelto a esas raíces en las que trabajaste en los años 60. Cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo ahora en performance. Bueno, yo soy artista de laboratorio. La Candelaria es un laboratorio teatral muy importante, de carácter sistemático, donde llegamos a trabajar todos los días de la vida. Al mismo tiempo soy una activista política. Entonces, de alguna manera, la performance que estoy haciendo ahora es como juntar unos lenguajes que siempre los he tenido por ahí dispersos en la vida, como poetizar la presencia política en las plazas públicas y politizar también el arte que hago. Entonces hago unas performances masivas con mujeres víctimas, por ejemplo, y con mujeres artistas de dedicación sistemática, para que encontremos un nuevo hábitat estético juntas en la plaza.
En las plazas, porque digo la plaza porque la plaza es un espacio de poder muy masculino, muy fuerte, entonces romper esa verticalidad con la presencia de las mujeres es un acto muy subversivo, profundamente subversivo de la cultura. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahora voy a hacer una, el próximo 27, vamos a presentar una pasarela con doble comillas en la cárcel. Somos 60 mujeres, más o menos unas 20 víctimas. Están las madres de Soacha, tiene la forma exterior de la pasarela, pero es como voltear un vestido al revés. Las mujeres aquí son sujetos, hablan, cantan, le hablan al público, pero se mantiene la forma exterior de la pasarela. Luis Camíser habla de que ha pasado poco en Latinoamérica que, supongamos, lo político se haya acercado al arte y el arte se haya acercado a lo político. ¿Qué piensas de esto? Tú que te mueves en un límite y en una línea delgada y un poco, como se dice, en el filo de la navaja. Y cada ratico o me caigo o me tumban. Pero, pues no es una cosa general, pero yo creo que hay un retorno de la política en este momento en el mundo, un retorno enriquecido con las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres. Hay un retorno de nuevo tipo de la política, hay una nueva manera de ser activista. Y entonces esa nueva manera tiene que ser muy creativa. Entonces eso es lo que de alguna manera yo intento, pero por supuesto que es una cosa muy difícil. Yo no creo que los movimientos políticos se lo planteen de manera consciente, acerquémonos al arte. Y tampoco creo que en este país los artistas digan acerquémonos a la política. Hay un temor de lado y lado tremendo, hay un abismo. Entonces, de alguna manera, pues estas cosas que hacemos intentan poner a debatir estas dos prácticas humanas. Digamos, porque la práctica artística y la práctica política son dos cosas distintas. Si se entiende eso, pueden llegar a ser muy solidarios. Yo trabajo mucho en las manifestaciones del 1 de mayo, inventándome performance ahí para estar ahí, para habitar la manifestación de otra manera. Además, las manifestaciones son muy creativas también. La gente, los obreros, los sindicatos se inventan caricaturas, se inventan cosas, estandartes, hacen cosas muy, muy interesantes. O sea, hay una ritualización de la presencia política muy poderosa. Bueno, muchas gracias, Patricia. Thank you.
Museo de los imperfectos. ¿Dónde salen todos los imperfectos? Especialmente desde el inicio de actividades del colectivo Elena, a final de la década de los 90, las casas donde vivían sus integrantes fueron usadas de diferentes formas, por ejemplo, como lugar de acogida para artistas invitados. Entre 2017 y 2018 realizamos varias cenas de encuentro y discusión en Stork Winkel 12 10711, en Berlín, donde hubo diferentes acercamientos a la diáspora colombiana y latinoamericana, a las redes construidas previamente por Elena, etc. En Cali, Colombia, en noviembre de 2020, realizamos un siguiente evento titulado Volvernos a Ver, que giró alrededor de la práctica de la esgrima con machete y la relación de Elena, desde 2004, con la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada, Cauca, un proyecto donde parte de la imposición colonial es apropiada, devuelta y convertida en significante y herencia por los pueblos afrodescendientes. Las diferentes colaboraciones y encuentros que se realizaron principalmente entre la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Elena y la Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada han permitido un intercambio y conocimiento que hicieron posible una potente exposición. Se presentaron documentos en diferentes formatos y algunas piezas construidas por Elena. También se asó pan de maíz y yuca y se preparó masato, una bebida a base de arroz para agasajar los asistentes. Esto se hizo bajo protocolos de bioseguridad.